Pues escogí la gimnasia artística como deporte debido a la elección de mi madre, vaya, y decidió meterme a gimnasia en el 2005 para gastar energía y que no diese tanta guerra en casa. Pues la gimnasia artística me aporta sobre todo hacia mi manera de actuar y en el día a día y el hecho de que me desconecta. Puedo estar de la uni muy cansado y enfadado porque tengo muchas cosas que hacer, pero voy a entrenar y al salir de entrenar suelo salir mucho más tranquilo, mucho más calmado, también alegre. Suelo ir a entrenar 2-3 horas diarias, pero al principio empezamos con un calentamiento para empezar un poquillo el entrenamiento y luego ya pues aparatos. Yo compagino la gimnasia con los estudios y también con lo que es el trabajo. Hago una ingeniería dual, entonces a las mañanas estoy en una empresa y después de comer lo que hago es ir a clase de 3 a 7 y a las 7 ya es cuando voy a entrenar. Este año en diciembre se hará el Campeonato de España en Valladolid seguramente, así que allí hacer lo mejor posible, vaya. He competido ya en un internacional, que ese era mi primer objetivo. No me planteo llegar de aquí a seguir compitiendo en 5 años, pero sí que quiero seguir manteniendo mis entrenamientos, seguir haciendo gimnasia aunque no compita, pero seguir entrenando para allá. En lo que es las instalaciones de la Fundación Estadio, sobre todo paso más tiempo en lo que son las pistas de pádel y la piscina de trampolines, pero verano tras verano suelo pasar muchas horas ahí también.